Bueno, voy a leer un texto que tiene el título que ya creo que aparecía en el flyer y en la comunicación de la casa, que es probar otra vez, fallar otra vez, fallar mejor. ¿Por qué es tan difícil corregir? ¿Por qué es más difícil corregir que escribir? ¿Por qué, aun sabiendo que lo que hemos hecho tiene problemas, no nos satisface, no satisfará tampoco a quien sea que nos propongamos hechizar, editor, director, productor, amante? ¿Por qué, una vez que ponemos el famoso punto final, famoso básicamente porque, como todos sabemos, de final no tiene absolutamente nada, por qué, digo, cerramos el archivo y temblamos? Nos estremecemos de pereza y de terror ante la mera idea de tener que volver a él y abrirlo y corregirlo. Es una experiencia que todos los que escribimos hemos tenido, un clásico de las tutorías de guión y las clínicas de escritura creativa. El guión está ahí, la novela o el libro de relatos están ahí, pero el tiempo y el trabajo que exigió escribirlos, patente en todas esas páginas, capítulos, frases, personajes, flashbacks, plot points, todo ese tiempo y trabajo no son nada, absolutamente nada, menos que nada, comparados con el tiempo y el trabajo titánicos, mil veces más atormentados que se intuye que exigirá la obligación de tocarles una sola coma. Escribirlos no ha sido fácil. Todos tenemos frescos la incertidumbre, las vacilaciones, las ideas brillantes que no duran dos páginas, las marchas y contramarchas, las perplejidades, los atolladeros, las falsas soluciones que aceptamos como verdaderas para salir de los atolladeros. Ya lo corregiremos en postproducción. El forcejeo ciego, los raptos de inspiración y lo rápido que se quedan sin combustible, la esperanza depositada en un personaje, una escena, un truco que fracasan, la desesperación por la trama que no avanza, el clima que no termina de sentirse, el tema que no se deja tratar. Y sin embargo, qué idílico nos parece ahora ese calvario, qué clementes y didácticas sus amarguras comparadas con lo que nos espera, el glaciar, el Aconcagua, el Himalaya impenetrable y levemente sarcástico de lo que debe ser corregido. El miedo del que escribe ante la cosa por corregir, le robo la expresión al Peter Handke de mucho antes del premio Nobel, el Handke del bellísimo El miedo del arquero ante el tiro penal, tiene dos patas y las dos se apoyan en esa escuela de zozobra que se llama tiempo. Nos aterra la idea de corregir porque es lo que no ha sucedido todavía, porque es lo que nos espera, porque se abre ante nosotros como un paño de vida amplio y desconocido y sembrado de hilos húmedos que nos rozan la cara como babas de un pequeño animal que nadie ha logrado nombrar todavía. Eso en cuanto al temor. En cuanto al estupor, a ese escándalo que acompaña al temor cuando entendemos que sí, que efectivamente no tendremos más remedio que corregir, el fenómeno es más que razonable. Hemos trabajado, hemos inventado, construido, dialogado, ya hemos escrito, tenemos encima que corregir. Pero el temor que inspira la corrección futura, ese picar piedras de sentenciados que ya vemos despuntar en el horizonte, cuando lo único que querríamos es festejar, festejar que hemos escrito, festejar que hemos terminado de escribir, tiene otra pata y es la pata puesta justamente en el pasado, en lo que ya escribimos. Nos aterra, pero sobre todo odiamos corregir, lo odiamos con toda la fuerza de la que somos capaces, toda la que nos queda después de habernos pasado semanas, meses, años escribiendo, porque corregir nos confronta con nuestros vicios, nuestras comodidades, nuestra pereza, y con el repertorio de coartadas grotescas que nos hemos dado para evitar que nuestros vicios nos avergüencen. Y porque puede que al ponernos a corregir, es lo más probable, comprendamos lo que nos congelaría la sangre de espanto, que lo que hicimos no funciona, no hechiza a nadie, no servirá. Habrá que hacerlo todo otra vez.
Es el momento Sísifo, umbral decisivo para cualquiera que pretenda vivir y sobrevivir escribiendo. Pero no, es peor. Porque hacerlo todo otra vez no sería corregir, sería lo contrario de corregir, sería hacer otra cosa. Y con la idea de hacer otra cosa vendrían otra vez la esperanza, el entusiasmo, la frescura jovial, siempre un poco loca y suicida de los comienzos. Y lo que enloquece de corregir es precisamente lo contrario, que hay que seguir haciendo lo mismo, darle vueltas a lo hecho, retocar, cambiar, ajustar, mejorar lo que ya está, lo que fue, lo que terminó. Y como todos sabemos, si hay algo que no se puede cambiar, es el pasado. Lo digo yo, que escribí un libro de 560 páginas que se llama El pasado. Presento como prueba a contrario la facilidad, la fruición, la despreocupada felicidad que nos depara la corrección cuando lo que se trata de corregir es, por ejemplo, una sinopsis, o un tratamiento, o un proyecto, o cualquier clase de texto provisorio, perecedero, llamado a disolverse en el aire cuando eso que anuncia, imagina o delira se lleve a cabo. Nada más desahogado que corregir el futuro. De modo que quienes tengan entre manos algo que corregir, como quizás empiece a quedar claro a esta altura de la velada, no están en la mejor de las situaciones. Yo diría aún más, como decían Hernández y Fernández, no los flamantes presidente y vicepresidenta electos de la Argentina, sino el dúo de torpes tautológicos investigadores privados que se abren paso a los porrazos por el mundo de Tintín. Quienes tengan entre manos algo que corregir están en una situación imposible. Tienen miedo de corregir por la tarea que se les avecina, no soportan tener que corregir porque no quieren tirar por la borda el trabajo que ya hicieron, y saben que corregir es una exigencia demente, porque el pasado es lo que es y no tolera cambios. Pero corregir es imposible en el mismo sentido en que se dice siempre que es imposible, por ejemplo, traducir. No hay, no puede haber, no habrá jamás relación de equivalencia alguna entre la lengua de la que se traduce y la lengua a la que se traduce. Y sin embargo, la exigencia persiste. Es preciso traducir. Y sin embargo, las traducciones continúan, proliferan, se multiplican todos los días. La lección, que es nuestro alivio, quizás el único que esté a nuestro alcance, es que nada hace posibles tantas cosas nuevas como una situación imposible. Hay que corregir, pues, aunque el terror nos paralice, la indolencia nos clave a la cama y el escándalo no nos deje dormir. Lo sabemos muy bien, por otro lado, como lo demuestran las cientos de carátulas de guiones que debajo del título, a veces en un cuerpo tipográfico mayor que el del título, subrayado y en negrita, no se privan de aclarar qué versión del guión es la que nos disponemos a leer. Tercera versión, sexta versión, versión X1V, así en números romanos, de modo que la cifra haga cierto bulto, pero el lector, probablemente formado en la cultura de los calculadores digitales, de los teléfonos celulares, nunca esté seguro de saber cuánto. Importa poco que el número de la versión sea verdadero o no. Se consigna la cantidad de versiones de un guión como evidencia del monto de trabajo invertido en él, lo que muchas veces, una vez leído el guión, hace añorar lo que podría haber sido si su autor o autora no hubieran trabajado tanto. Pero el número de versión es también el testimonio de una pena cumplida. Se consigna qué versión es, como el culpable consigna los azotes que se propinó o los años de reclusión a los que se condenó, para decir: basta, hasta aquí llegué, no puedo corregir más. Hay, pues, que corregir, quiere decir que corregimos todos los días y que corregimos todos, los genios y los mediocres, los iluminados y los perdidos, los trabajadores concienzudos y los fumones. Algunos corrigen por escrúpulo artístico, por fidelidad o sumisión a la forma, al estilo, la organicidad o cualquier otra dominatrix que sobreviva, decrépita pero siempre en vilo,
de la era en que escribir, el arte en general, era una práctica específica, dotada de condiciones, leyes y exigencias propias. Otros corrigen para complacer, a veces anticipándolas, las demandas implícitas o explícitas de cierto destinatario externo más o menos individual, más o menos institucional, portador de un deseo personal o portavoz de expectativas más generales. El cine con mayúsculas, la literatura, el mercado, la taquilla, el target ABC1, la gloria, etc. Quiere decir que, mal o bien, soldados del arte o de la industria, no nos quedamos de brazos cruzados y corregimos. La cuestión, se me ocurre, es cómo lidiar con una situación que consideramos imposible sin que terminemos siendo sus víctimas. En otras palabras, cómo dejar de pensar la corrección como un trabajo forzado, a mitad de camino entre la condena y la penalidad, la probation y la expiación, y empezar a pensarla como una fuerza, una posibilidad, una potencia, tan creativas, tan de invención e imaginación, como cualquiera de las fuerzas que se ponen en juego en el momento de escribir. A fin de cuentas, ¿no demostró alguien como Marcel Proust que corregir podía ser también un arte tan riguroso y sofisticado como el arte de la escritura? Como se sabe, Proust era asmático y recluso y tenía una sensibilidad enfermiza para con los sonidos. Escribía en la cama, al menos a partir de 1907, cuando empieza En busca del tiempo perdido, con pluma o lápiz, en cuadernos escolares de 100 o 200 páginas. Solo del lado de Swann ocupa 75 cuadernos. Sus manuscritos, tan famosos casi como el libro monstruoso en el que desembocaron, porque además de literarios son 100% plásticos, son la pesadilla ideal del editor más valeroso. No hay página de cuaderno que no esté emparchada, tapizada, prácticamente tapiada por capas y capas de lo que los bibliómanos y los genetistas llamarían paperol, las paperol de Proust, que eran unos parches de papel bastante desprolijos donde Proust agregaba cosas nuevas al material ya escrito y que después pegaba directamente sobre el cuaderno, casi hasta ocultar el material original. O el caso de James Joyce, otro acumulador compulsivo, para quien corregir era casi más sublime que escribir, si es que había en él alguna diferencia entre una cosa y otra, y por supuesto, felizmente, era una tarea infinita. Había primero un borrador del capítulo al que Joyce agregaba las notas que guardaba en pequeñas libretas que llevaba en el bolsillo de su chaleco y que sacaba y usaba en cualquier momento para sorpresa y muchas veces disgusto de quienes estaban con él y tarde o temprano se descubrirían en alguno de sus libros. Pasaba en limpio el borrador final y se lo daba al mecanógrafo, que hacía 3 copias, un original y 2 en papel carbónico. Joyce volvía a engordar 1 o 2 de esas copias y luego le enviaba la versión que más lo conformaba a su amigo Ezra Pound, que despachaba el texto a revistas como Little Review o Egoist. Más tarde, con el Ulises, Joyce no cambió de mañas. Al contrario, optó por extenderlas a la fase editorial, como si corregir fuera movilizar un ejército para colonizarlo todo. Todo lo que antes hacía con las copias, lo hacía ahora con los 3 juegos de galeras que le enviaba su editor, corrigiendo, cortando y pegando a veces durante semanas, posponiendo una y otra vez el punto final. «Me parece bien pasar a la posteridad como un hombre de tijeras y pegamento», dijo una vez. «Es una descripción dura, pero no injusta». Así negociaban 2 de los más grandes escritores del siglo XX su propio cóctel de miedo, hartazgo y escándalo ante la situación imposible de la corrección. La clave en ambos, aunque cada uno tiene su fantasma propio, bien idiosincrático, es desculpabilizar la corrección. No corrigen porque se equivocaron
o porque no dieron todo lo que podían dar, o porque llegó la hora de resolver los problemas que no supieron resolver mientras escribían. Tampoco corrigen para mejorar, para acercarse un poco más a algún ideal de belleza remoto pero impaciente. Corrigen porque no pueden parar de escribir. Punto. Así, la corrección ya no es la higiene de la escritura, es su continuación por otros medios, como la guerra lo era para la política, según Carl von Clausewitz, cabo del ejército prusiano. No corregimos para rectificar, colmar, ordenar o adecuar, como si, llegados al final de una versión, volviéramos a someternos a la autoridad de la que algo, distracción, cobardía o la mera curiosidad de la traición, imperdonablemente nos apartó. Corrigiendo, no somos la policía de lo que escribimos, somos, podemos ser, al contrario, la fuerza que definitivamente lo libera, lo multiplica y lo potencia. De ahí la butad, según la cual un libro no deja de corregirse porque se haya llegado a un punto de satisfacción, sino simplemente por cansancio. La ecuación es clara. Hay corrección porque no hay ni puede haber satisfacción. Tal vez habría que extirpar de la palabra corrección todo lo que la liga fatalmente a la moral del bien. La corrección culpabilizada supone siempre un deber ser contra cuya vara medimos nuestros logros y nuestras imposibilidades. No importa la instancia en la que se encarne, los manuales de Sidney Feld, un tutor de guión severo, el top 5 de las Palmas de Oro del Festival de Cannes, la poética política que debería corresponderle a la región del mundo donde se escriba, o el cuartel general algorítmico de Netflix. Su función siempre es la misma: discriminar virtudes de vicios, eficacia de incertidumbre, necesidad de lujo, concentración de digresión, equilibrio de exceso, premiando a los primeros, desde luego, y condenando a los segundos al ostracismo. Pero imaginemos por un momento esa política sanitaria aplicada a En busca del tiempo perdido o al Ulises, o a los primeros guiones de Charlie Kaufman, o a la trayectoria errática de la que cuelga una película como Alemania Cero de Rossellini, o a la lisergia invertebrada de todo el cine de David Lynch, incluido Twin Peaks, sin cuyas incongruencias prodigiosas el mundo serie seguiría siendo el primo vulgar del cine que el cine le permitió ser. O a la prosa de Samuel Beckett, de donde procede el bello grito de guerra que preside estas palabras. Probar otra vez, fallar otra vez, fallar mejor. Beckett, que dicho sea de paso, fue secretario de Joyce, de quien probablemente haya aprendido mucho de lo que sabía en materia de desobediencia, no llamaba a corregir esa precaución que nos preserva del abismo, sino a lanzarse de cabeza en la oscuridad, la propia en primer lugar, y en el mejor de los casos, a ser los mejores artistas del fracaso posibles. ¿Pero qué quiere decir en este contexto fallar? ¿Cómo equivocarse podría ser no el accidente desdichado que la corrección, siempre vigilante, enmendaría justo a tiempo, antes de que arruine del todo el resultado, sino un camino, o mejor dicho, el camino? Volvamos a Proust y a Joyce otra vez. Volvamos al concepto de la corrección como continuación de la escritura por otros medios, en otros campos, a través de otras dimensiones. Hay algo sin duda bastante tortuoso en la desmesura con que Proust y Joyce añadían texto a los textos que escribían, por otra parte, ya bastante desmedidos. Algo empecinado y hasta perverso, como si el placer de escribir, en el fondo, fuera solo la antesala, la preparación de un placer mayor, porque más insidioso y desubicado, el placer de la corrección, tan fuera de control que por momentos amenazaba la integridad misma del cuerpo del texto al que afectaba.
Los editores pobres trataban en vano de frenarlos. De acuerdo, decían, pero esta es la última galera, la última tanda de paperol. Y ellos, nada, como ciegos, entregados a esa perdición que ni siquiera deseándolo hubieran podido acotar. Esa perdición es el fallar del que habla Beckett, ese terco tropezar con la misma piedra. Otra vez, escribe Beckett, probar otra vez, fallar otra vez, escribe. Porque no se trata solo de fallar. Fallar una vez, falla cualquiera. Total, ahí está la corrección para encarrilarlo de nuevo y devolverlo al redil. Agregá el turning point que falta, sacá las 10 páginas que le sobran al acto 1, eliminá las voces en off. Menos charla y más acción. Dale más fuerza al remate. No, hay que fallar una y otra vez, siempre, como si no hubiera otra manera de hacer las cosas. Porque la repetición es la evidencia de que la falla no depende de la voluntad, no se elige y, por lo tanto, es inútil procurar aplacarla, encauzarla o detenerla. Pues bien, ese error en el que no dejamos de caer no es cualquier error. Es nuestro error. Tiene la forma y la consistencia y el sabor y la temperatura y el ritmo de nuestro deseo, nuestra imaginación, nuestras alucinaciones, nuestras ideas descabelladas sobre escribir y sobre el mundo sobre el que escribimos. Es lo mismo que pasa con un síntoma, cualquiera sea. Insomnio, alergias, problemas de piel, esos pequeños rituales sin los cuales nos cuesta salir un poco a la calle. Un síntoma es esa piedra. Tropezamos con él sin elegirlo. Y sin embargo, no se nos impone exactamente. No es algo que nos sea del todo ajeno. Entre el síntoma y yo hay una afinidad secreta, una especie de comprensión íntima, silenciosa, un poco abyecta, que a menudo recién se manifiesta cuando el síntoma desaparece o simula desaparecer, y yo, en vez de celebrar, me deprimo. ¿Por qué me deprimo? Porque con el síntoma pierdo un goce esencial, tan esencial que no puedo no entregarme a él. Y hay básicamente dos políticas posibles con el síntoma. Una, la expeditiva, es eliminarlo, que es lo que recomienda la mayoría de los médicos, es decir, la mayoría de las fuerzas correctivas en el campo de en el campo del cuerpo. Conocemos la canción, antialérgicos, ansiolíticos, somníferos, etc. No me gotea la nariz, duermo mejor de noche, no siento ese agujero en el estómago cuando cruzo la calle y me doy cuenta de que no bajé las persianas. Pero la vida es insípida y tiene menos sentido que antes. La otra, la política perversa, digamos, es seguir al síntoma, seguirlo como se sigue una pista que nos está dedicada solo a nosotros. Pensarlo no como un contratiempo desdichado, exterior, extirpable, sino como una suerte de huella digital, un signo que dice algo particular, muy particular, de la relación que tenemos con el mundo. La pregunta se cae de maduro. ¿Nos vamos a curar siguiendo a nuestros síntomas? La respuesta cantada: queremos escribir, no curarnos. Y escribir es seguir el rastro de nuestros síntomas. Como diría un falso mártir cristiano, abrazar la piedra con la que tropezamos, o más freudianamente, gozar de ella. No sé hacer dialogar a los personajes, tengo problemas con los finales, no tengo idea de cómo pasar de una escena a otra. Siempre escribo sobre los mismos temas. No cuento, explico, cuento, no muestro. No sé qué dejar y qué sacar.
Conocemos de sobra esos lamentos. Conocemos de sobra las caras de hartazgo, el desconcierto, la desolación que los acompañan. Y sin embargo, bien mirados, ¿no podríamos leer ese decálogo de imposibilidades de otra manera? ¿No podríamos leerlo al revés? No como un inventario de déficits, que es como los presentan los manuales de guión o los talleres de escritura creativa, sino como la descripción en negativo, culpable, judeocristiana, me atrevería a decir, de ese arsenal de perversiones con que Proust, Joyce, Beckett y muchos otros escritores decidieron hacer algo imprevisto con la literatura, algo que solo ellos podían hacer, porque lo que los llevaba a hacerlo era precisamente una cierta piedra con la que no dejaban de tropezar, una cierta manera de tropezar con esa piedra y, lo más importante, una manera absolutamente propia de gozar tropezando una y otra vez con ella. Digo Proust, Joyce y Beckett porque son peces gordos, intachables, que ningún pelafustán con ínfulas de corrector osaría poner en duda, aunque en su época muchos contemporáneos, André Gide a Proust, sin ir más lejos, les hubieran objetado los mismos problemas que la industria de la corrección se ofrece hoy a remediar con sus paquetes de soluciones. Pero digámoslo ya, digámoslo de una vez, no hay soluciones. Ningún problema verdadero tiene solución. Por eso precisamente es un problema. Y eso vale tanto para el llamado problema de la droga como para el drama de alguien que quiere escribir o filmar y no sabe cómo terminar una historia o da demasiados detalles o le cuesta construir intrigas. La solución no es buscar, pedir, creer en soluciones. La solución, la única solución, es profundizar el problema, desplegarlo como un mapa. Porque es eso un problema, el mapa de una cierta manera de hacer algo con un lenguaje. Digo Proust, el pesado, el asmático cuyas frases respiran a lo largo de páginas y páginas, el frívolo que se pierde en detalles irrelevantes, el que no hace avanzar la acción, el que la retrasa, la olvida, la contradice. Digo Joyce, el enciclopédico, el ilegible, el que más que escribir quería inventar una lengua única que solo él pudiera hablar y entender. Joyce, el autista, el psicótico, el autor de Finnegan's Wake, el único libro innegociable de la historia de la literatura occidental. Digo Beckett, el tartamudo, el inmóvil, el que no va para atrás ni para adelante, el que se hunde, el que se cansa, el que escribe para ir hacia el silencio. Pero también podría decir Rob Grillet, el narrador, el enfermo mental de la descripción, la enumeración, las microscopías alucinadas, el fanático de la no acción y el tiempo presente. Podría decir Copy, el atolondrado, el espídico, el que no sabe graduar, el desequilibrado, el incongruente, el de los personajes que hablan todos igual, todos guarros, todos depravados, todos mártires, sean carniceros, poetas de provincia, dealers o transexuales en ácido. Podría decir cineastas también, ¿por qué no? Podría decir Marguerite Duras y sus películas hechas sin imágenes, solo con palabras y voces, lentas como una flor lenta, clavadas en un trauma que no las deja avanzar. Podría decir el primer Almodóvar y sus cortes brutales como hachazos, sus saltos narrativos y sus resoluciones forzadas de fotonovela, su debilidad por la digresión, lo impertinente, el éxtasis de la nimiedad. Podría decir Rossellini, el amnésico, con sus ficciones ínfimas, mareadas, sin brújula, arrastradas por el hilo tenue de un vagabundeo caprichoso. Podría decir David Lynch, el despistado, el que pierde todas las claves, el que filma sin entender su propio guión, el que hace comedia creyendo hacer tragedia y tragedia creyendo hacer comedia. ¿Qué emparenta a toda esta gente?
¿Qué tienen en común? Yo diría, son personas con problemas, muchos problemas en algunos casos, que tuvieron quizá una única gran lucidez, la clarividencia recatada y ambiciosa a la vez, que de allí en más les serviría para el resto de sus vidas de artistas. La clarividencia de preguntarse si esos problemas no serían en realidad lo único que tenían, o no lo único, sino lo más propio y lo más precioso que tenían. No soy original. Otro lamento habitual, importantísimo, aunque pocos se atrevan a confesarlo y prefieran decir con la sospechosa humildad de los buenos alumnos que se conformarían con hacer productos bien hechos, contar historias bien contadas, entretener. Ok, busquen soluciones y harán productos bien hechos, corrijan según el dogma sanitario en boga y contarán historias bien contadas. Eliminen sus problemas y entretendrán, pero originales no serán, eso seguro, porque lo único que nos hace originales son los problemas que tenemos. Proust y Joyce parodiaban la corrección a la manera japonesa, corrigiendo de más, corrigiendo hasta por los codos, hasta inundar a correctores de estilo y de pruebas y a sufridos editores con olas y olas de correcciones que nadie, ni siquiera ellos mismos, habían previsto. No es la única manera. Otros, más contemporáneos, más conceptuales, tienen la estrategia inversa, no corrigen. Pienso, por ejemplo, en un compatriota, en César Aira. Es fama que Aira, dicho por él mismo, no corrige. Se nota, replicaban hace algunos años sus no pocos detractores, sin darse cuenta de que llegaban tarde a la fiesta y a la fiesta que el mismo Aira les había servido en bandeja. Además de cierta lasitud de estilo y el vicio de publicar mucho, dos debilidades que con razón los detractores encontraban que estaban conectadas, lo que le objetaban era básicamente que fuera arbitrario. Y la arbitrariedad, como sabemos, es la aberración, el pecado original, el crimen de lesa humanidad en el que se montan todos los problemas que tiene minuciosamente tabulados la industria de la corrección. Aira, el arbitrario, se daba el lujo de hacer que todos sus personajes, un poco como los personajes de Coppi, hablaran como filósofos o como expertos en física cuántica, no importa que fueran adolescentes de Villa Miseria, jubilados que reparten pizza a domicilio o perros. Y se permitía también resolver los desenlaces de sus novelas sin ningún criterio de organicidad, con acrobacias y portentos de último momento, unos más disparatados e inverosímiles que otros, que nada en la novela hacía prever ni, por supuesto, justificaba. Aira, en una estrategia también novedosa, no criticaba a sus críticos ni se defendía. Lo reconocía todo, pero sin culpa, como se reconoce una especie de fatalidad de orden natural. Decía que sí, que sus personajes hablaban como le reprochaban que hablaran y que sus finales, en efecto, no podían ser más antojadizos, pero que así sucedían las cosas en él cuando escribía. Los errores que le achacaban, Aira no los rechazaba ni les quitaba importancia. Los convertía en conductas fatales, compulsiones sin alternativa. Formas de hacer que podían resultar chocantes o aún provocativas, pero que en su mundo eran perfectamente naturales e inevitables. Los errores que le enrostraban sus detractores eran su piedra, su tropezar contra su piedra, su goce de tropezar contra su piedra. Y Aira, con esa irritante despreocupación de impostor zen, decía: ¿para qué voy a corregir? Sigo escribiendo.
La novela que viene corregirá la que pasó, y así sucesivamente, ¿o no? Es en ese sentido que la compulsión de Aira a publicar mucho, todo el tiempo, libros de todos los tamaños, en toda clase de editoriales, países, lenguas, adquiere una importancia crucial, tan crucial como era para Proust o Joyce la compulsión a saturar de correcciones sus propios libros y, en el mejor de los casos, el mundo. Proust y Joyce no paraban de corregir para seguir escribiendo. Aira no corrige para no parar de escribir. Pero sus vicios no son problemas que deben ser solucionados. Son piedras de toque de una poética. El otro que no corrige es Karl Ove Nausgaard. Otro, por lo demás, que tampoco hace falta que confiese que no corrige. A tal punto los 6 tomos de su libro Mi lucha atraen a los gritos el mismo tipo de objeción que alguna vez suscitaron los de Aira. Descuido, indolencia, desequilibrio, falta de unidad de estilo y de tono, etc. Como Aira, Nausgaard había adivinado las críticas antes de que los críticos se las hicieran. Como Aira, también, no las niega, no entra en polémica con ellas, ni con el conjunto de valores que las respalda. La diferencia con Aira es que Nausgaard siente la necesidad de justificarse y se justifica en el mismo libro, en el título mismo de su libro. Mi lucha, en efecto, no alude tanto al panfleto hitleriano como al calvario que de algún modo vertebra los 6 tomos del libro, el calvario de un escritor al que todo parece impedirle escribir. Esa es la lucha. ¿Y cómo alguien embarcado en contar una lucha semejante en 6 tomos podría ocuparse de cosas como la unidad del estilo y el tono, el equilibrio y la pertinencia o impertinencia de la información? Nausgaard no corrige y, como Aira, se fuga hacia adelante. No corrige para seguir escribiendo y al seguir escribiendo, al sostenerse en una duración, es decir, en cierto goce repetido de tropezar con la misma piedra, su abstinencia de corrección termina encontrando un lugar dentro del sistema, un lugar que quizá no tenía antes, un lugar como de núcleo vivo, de principio poético. Es cierto que el estilo desfallece, que campea el aburrimiento, que hay miles de páginas de más. Lo interesante, sin embargo, es que nada de eso tiene importancia en tanto negligencia, incompetencia o error. Tiene importancia en tanto motor de una larga duración que vuelve irrelevantes nociones aparentemente inobjetables como estilo, homogeneidad, dominio del material, unidad de tono, etc. Y las vuelve tan irrelevantes que ya ni siquiera estamos en condiciones de contestar las preguntas más idiotas. ¿Es bueno Nausgaard o es malo? ¿Es novela lo que hace o es autobiografía? ¿Es literatura lo que escribe o qué? ¿Me tengo que tragar los 6 tomos o con uno basta? ¿Y uno cuál? ¿El primero? ¿El último? No lo sé. No lo sé, no me lo pregunten más. Solo sé que es una experiencia adictiva y que quizás sea más interesante eso, toda una aberración para los protocolos de la literatura de calidad, que perder el tiempo tratando de contestar preguntas idiotas. Solo sé que Nausgaard, a su manera, no hizo más que cumplir al pie de la letra con la exhortación que cabeza estas líneas, santo y seña de todo artista que se niegue a ser esclavo. Probar otra vez, fallar otra vez, fallar mejor. Muchas gracias. Me dijeron que podemos dedicar unos minutos finales a,
hacer preguntas o conversar o intercambiar arbitrariedades. Así que son bienvenidos. Y hasta que, gracias, que quizás haya hecho eso, que es Ruiz, que adaptó además a Proust, uh-huh. ¿Ves en la adaptación, en lo que Ruiz creó en torno a Proust, algo parecido a un síntoma? ¿Algo parecido a la acumulación de un síntoma sobre el síntoma proustiano original? Es interesante lo que planteas, sobre todo en el Proust de Ruiz, ¿no? Porque, digamos, Ruiz, un poco como Aira, es un cineasta que tiene, creo que, 120 películas en su haber. O sea que es, en ese sentido sigue un poco el modelo Aira, la idea como de inundar el mundo de películas, sin preocuparse mucho por cómo están hechas las películas. Pero en el caso del Proust de Ruiz, para mí, efectivamente, la película es un síntoma, pero es un síntoma más bien... yo diría como de lo peor de Ruiz, que era como la dimensión como acomplejada de Ruiz. Y que era la idea como un poco de Ruiz de hacer como una gran película, ¿no? Cuando yo creo que lo extraordinario que tenía Ruiz como artista era la idea de que el cine más bien era como una práctica constante del fracaso, ¿no? Como que no había gran película, ¿no? Y por eso creo también que Ruiz hizo 120 películas, ¿no? De todos los tamaños, en todos los soportes, con todos los formatos, con mucho dinero, con poco dinero. Yo creo que el punto en el que Ruiz realmente hace un estilo de su síntoma, ¿no? Sigue la huella del síntoma, un poco como yo decía, es más bien en el modo en que sus películas siempre fallan, ¿no? Porque hay algo en el modo en que su cine falla que es como un punto en el que es absolutamente indistinguible el fracaso de la invención artística, ¿no? Y en ese sentido yo creo que Ruiz es un cineasta del cual es bastante difícil ver películas completas. No porque sea malo, más bien al revés, ¿no? Porque es un cineasta que ya pensaba el cine como en términos muy, muy... post-cine, ¿no? Uno podría decir casi que Ruiz ya pensaba el cine como si el cine no fueran películas, sino más bien como imágenes o conjuntos de imágenes o bloques de imágenes que flotan un poco a la deriva en un océano que las excede por completo, que podría ser perfectamente el mundo internet, ¿no? Yo creo que Ruiz es uno de los pocos cineastas que no solo resiste viéndolo fragmentariamente en internet, ¿no? Sino que casi gana, ¿no? O es casi como si uno dijera, bueno, acá el cineasta encontró su lugar de exhibición, ¿no? Aún siendo Ruiz un cineasta que, por supuesto, peleaba por los problemas de la exhibición y por el cierre de salas independientes, todo aquello por lo cual pelean los cineastas hoy día, ¿no? Pero yo creo que por eso también hay algo muy peculiar en la obra de Ruiz, que es de esas 120 películas, la cantidad de películas que Ruiz tiene inconclusas, inacabadas, o con un montaje no del todo concluido. Y eso es muy evidente que no es simplemente que era un cineasta desgraciado, a quien... nunca le alcanzaba el dinero para terminar con una postproducción decente o porque los productores le arrebataban las películas de las manos. Hay algo de esa falla, que es también la inconclusión, que es perfectamente una coordenada del sistema, Ruiz, ¿no? Ruiz decía que dejaba las películas como sin terminar porque dejaba de interesarse en la película, ¿no? Un poco del mismo modo que Hitchcock decía que
cuando empezaba a rodar una película ya no le interesaba porque para él el trabajo de escribir el guión con el guionista, Hitchcock no escribía guiones él solo, era para él el momento de inventar la película, ¿no? Pero era el momento de inventar la película porque cuando Hitchcock hacía el guión, filmaba la película mentalmente, ¿no? Entonces me parece que en ese sentido yo creo que Ruiz inventa una especie de cine nuevo que es el cine enfermo, podríamos decir, ¿no? Lo que los cineastas en general y los contemporáneos de Ruiz, ¿no? Pienso en alguien como Wenders, por ejemplo, contemporáneo estricto de Ruiz, que incluso en algún momento se intercambiaron equipos de filmación, actores, locaciones. En el estado de las cosas, Wenders le roba a Ruiz parte del equipo técnico con el que Ruiz había hecho en la misma locación en Portugal, en Lisboa, El Territorio. Lo que todos los cineastas contemporáneos de Ruiz, cineastas artistas, digamos, como Wenders, vivían como una experiencia trágica, ¿no? Como cuando Wenders va a Estados Unidos a hacer una película producida por Coppola y le va mal y hace Hammett, que es una película que nunca, de la que siempre renegó, y viene y dice, no, Hollywood nos liquida, los cineastas europeos, etc. Ruiz, yo diría que ahí estaba como chancho en su chiquero, podríamos decir, ¿no? En ese problema, en esa emergencia, en esa pérdida de control, ¿no? Y en ese sentido yo creo que, por ejemplo, hay mucho de Orson Welles en Ruiz, ¿no? No solo formalmente, ¿no? Yo creo que una de las cosas geniales de Ruiz es que es alguien que, de todo lo que hizo Welles, Ruiz prefería siempre las películas cuyo control Welles había perdido, ¿no? No prefería El Ciudadano Kane, que es la única película prácticamente que Welles hizo como en control total de su material y que es la película que fatalmente encabeza el ranking de las 10 mejores películas de la historia del cine, sino que le gustaban las películas cuya edición Welles no había podido terminar, o esas películas litigio que siempre salían como recompaginadas con 114 minutos menos, ¿no? que a Welles lo llenaban de vergüenza. Ese era el Welles que a Ruiz le interesaba, ¿no? Entonces, mientras todos los cineastas o la mayoría de los contemporáneos de Ruiz trataban como de cómo podemos hacer para no enfermarnos, cómo podemos hacer para no fallar, Ruiz lo que hacía es, no, yo al contrario, yo lo que quiero es seguir filmando para seguir fallando y seguir equivocándome, ¿no? O sea que me parece que el ejemplo de Ruiz que citás es un ejemplo como totalmente pertinente, ¿no? Como que ilustra muy bien la teoría de la falla, ¿no? De la falla como no algo a corregir, no algo no algo que sanear, sino más bien algo que llevara como hasta las últimas consecuencias, ¿no? Hola. Me parece muy interesante lo que has contado. No sé si es muy aplicable a cualquier tipo de guión y presentación de guión a gente y tal, ¿no? Escuchándote se me han venido dos escritores y no sé si de alguna manera se pueden contraponer o contar, que sería el caso de Thomas Bernhard, que siempre es absolutamente repetitivo, y frente a él Augusto Monterroso, que representaría un poco totalmente la contra. No sé cuál es en tu speech, la creatividad o el valor que le podrías dar a un tipo de escritura y a otro, ¿no? Confieso que a Monterroso no lo leí mucho, digamos, no podría hablar mucho sobre su práctica, sobre su poética. Leí más a Bernhard, que en su momento me fascinó, como a muchos. Y creo que Bernhard es también como un ejemplo muy casi mandado a hacer, ¿no? De la idea de, digamos, no reniegues de tus vicios, más bien embandérate con ellos, ¿no? Básicamente porque Bernhard es un poco como Proust, es como un inventor, el inventor de una frase, ¿no? Hay una frase Bernhard que es inmediatamente reconocible, la invención de una sintaxis, ¿no?
Entonces, bueno, cualquiera que tuviera dos dedos de frente, ¿no? que suscribiera cierto criterio de sensatez literaria, pensando sobre todo como en un porvenir de un escritor que empieza, le hubiera dicho, ok, Tomás, muy bien con esto, pero ¿cuánto tiempo más puede resistir esto? ¿No? Por eso yo hacía mucho hincapié también en la presentación, en la cuestión de la duración, ¿no? Digamos, hablé de Proust y hablé de Nausgaard porque me interesa mucho lo que ellos hacen en su obra con la duración, ¿no? Proust con los 7 tomos de En busca del tiempo perdido, Nausgaard con los 6 de Mi lucha. Y tomo esos dos escritores porque justamente Proust es considerado un gran escritor, ¿no? Inobjetablemente, y de Nausgaard no sabemos, ¿no? No sabemos. Pero me parece que la idea de no ceder, ¿no? Es una idea que en Bernhard es como casi prácticamente el axioma de esa obra, ¿no? O sea, desde el primer día hasta el último de su trabajo, y Bernhard escribió mucho, esa sintaxis no desaparece, ¿no? O sea, jamás desaparece y no flaquea. No hay ningún tipo de concesión. Bernhard jamás hizo una concesión a eso. Ser austríaco, editores austríacos, no sé, no lo sé. Pero quiero decir, en términos de poética y de política también, porque un escritor cuando lleva eso hacia adelante, cuando decide no ceder en eso que también podría ser su defecto, podríamos decir, ¿no? Eso es una política de escritor, podríamos decir, ¿no? Y yo no, digamos, entiendo lo que decís cuando te preguntás, creo que contestándotelo en realidad, si no es aplicable a cualquier... Yo diría que también es una cuestión política, ¿no? Si es aplicable o no es aplicable, digamos. Porque... En ese sentido también me interesa mucho el ejemplo Almodóvar, ¿no? Que también es como un cineasta irreprochable, que hoy está en el Panteón, ¿no? Que, digamos, tenemos que acordarnos lo que era Lucy Pepi Bom, ¿no? El tipo de aberración que era esa película, ¿no? No hace 50 años, digamos, no cuando Godard hizo Sin aliento, ¿no? O no cuando René hizo el año pasado en Marienbad. Hace 30 años, en 1985, digamos, ¿no? Mientras Wenders hacía las alas del deseo, ¿no? Como unas películas elevadísimas, cine de alta calidad, alta cultura, ¿no? Bibliotecas, ¿no? O sea, me interesa mucho esa idea, ¿no? La idea de un tipo como Almodóvar que dice, bueno, o sea, yo no sé hacer cine, por eso hago cine, digamos. Entonces, para mí lo que llamo la industria de la corrección es todo lo que arruina, todo lo que hubiera podido arruinar a un cineasta como Almodóvar, ¿no? Si Almodóvar hubiera llevado sus porquerías de guiones escritos como en el tiempo que le dejaba su trabajo como empleado en Telefónica, a un taller de guión o a una tutoría o a no sé qué, ¿no? Digamos. O sea, no digo que eso no sirva, ¿eh? Lo que digo es que cuando un tutor de guión o cuando un maestro de escritura creativa recibe un texto, sea un guión, un proyecto de novela, una novela, lo que sea, me parece que tiene que hacerse esta pregunta política, ¿no? ¿Qué voy a hacer con esto? No importa si lo que recibe es genial o una basura, ¿eh? Porque se recibe todo siempre. ¿Qué voy a hacer con esto? Lo voy a meter en un redil como potable, posible, factible, producible, legible. O voy a tratar de pensar primero qué relación tiene esa persona que hizo ese texto con el texto que hizo.
después escuchar cuáles son los problemas que esa persona cree que lo que escribió tiene, y después voy a tratar de pensar qué tipo de problema real tiene eso que escribió. Y esa respuesta será tanto por qué eso que escribió es malo, tanto como por qué eso que escribió es bueno, digamos. O sea, el problema produce esas dos cosas totalmente antagónicas, lo mejor y lo peor. Pero puede producir lo mejor, lo peor, es un poco la hipótesis mía, mi hipótesis de cuando estoy en la posición de tutor, puede producir lo peor porque no hay una conciencia verdadera de cuál es el problema. Y para mí ese es el punto que sí es aplicable a cualquier cosa. Al que quiere hacer una comedia hollywoodense o netflixense o lo que sea, y forrarse de dinero y tener millones y millones y millones de espectadores, y al tipo que quiere hacer una, no sé, Albert Serra, digamos. O sea, es totalmente aplicable. Porque el problema es el problema, digamos, ¿no? En el mismo sentido en que digo el problema es el síntoma. Y me gusta mucho el ejemplo del síntoma porque es como un ejemplo completamente como de vida cotidiana, de cuerpo, ¿no? El síntoma es lo que compartimos todos. No hace falta ser genial para tener síntomas. Me parece que eso es lo genial del síntoma, que nos hace creer que somos todos geniales, ¿no? Y que en cierto sentido tiene razón el síntoma, somos todos geniales. Porque mi alergia no es la misma que la tuya, mi sarpullidito tiene como otra coloración, dibuja otras cosas en el cuerpo. Entonces, para mí, digamos, pensar el problema propio, es un poco desovillar eso, ¿no? Parece una cosa muy simple, pero es muy complejo. Muy, muy complejo si uno empieza como a explorar ahí, ¿no? Digamos, del mismo modo en que cuando uno va al psicoanalista, yo creo en el psicoanálisis todavía, creo mucho en el psicoanálisis, pero no precisamente en el psicoanálisis como en algo para curar, ¿no? Lo que no creo es en la curación. Creo en el psicoanálisis porque no creo en la curación, en el mismo sentido en que no creo en la solución, y por eso no creo en las tutorías de guión que quieren solucionar problemas. Creo en el psicoanálisis porque creo en que pensar el síntoma es lo único que podemos hacer con lo que nos pasa, digamos. Ya sea un sarpullido o que no podemos salir de casa sin plegar la sábana de una manera particular, ¿no? Como cuando tenemos un guión y no sé qué hacer con el personaje de la mujer, ¿no? O sea, para mí es lo mismo, es exactamente lo mismo. ¿No? Entonces, cuando alguien viene a una tutoría y dice, no sé hacer dialogar a los personajes, la primera pregunta que yo le digo es, ¿por qué tenés que hacer dialogar a los personajes? O sea, ¿de dónde viene esa cosa? ¿Por qué tienen que charlar? ¿No? O no sé cómo hacer actuar a los personajes. Mis personajes hablan todo el tiempo. ¿No querrás que los personajes hablen todo el tiempo? O sea, ¿por qué tiene que haber un problema ahí? El problema seguro que es otro. Seguro, seguro. Yo creo que el gran problema en general, el problema que resuelto el cual resuelve la mayoría de todos los otros problemas que vienen atrás, como en fila, es que el que escribe algo o la que escribe algo no saben realmente cuál es el problema. Creen que saben cuál es el problema, pero no saben cuál es el problema. Y en parte supongo que no saben cuál es el problema porque obviamente uno muchas veces no quiere saber cuál es su problema. No querés saber nada de tu síntoma. Preferís clavarte un ribotril o ir al dermatólogo e inyectarte cortisona, digamos. O sea, ¿no? A todos nos pasa. Para mí la diferencia entre profundizar tu problema y leer un manual de guión, es la diferencia que hay entre ir a un alópata e ir a un homeópata, digamos. Así como creo en el psicoanálisis, creo, por supuesto, en el homeópata, ¿no? Creo en la homeopatía. Porque me parece que la homeopatía piensa eso, ¿no? No piensa, bueno, me gotea la nariz, tomate un antihistamínico, ¿no? Algo para que te corte el resfrío, sino que te pregunta, pero ¿cómo te gotea la nariz? ¿Son gotas gordas, finitas? ¿Cada cuánto te cae una gota? ¿No?
Que a mí me parece que es la pregunta que tiene que hacer un tutor de guión, ¿no? ¿Cada cuánto necesitas que el personaje actúe y no actúa? ¿No? O sea, lo que quiero decir es, no me garantiza que mi tutoreado vaya a ser un genio, ¿no? Ni tampoco que vaya a ser un mediocre, no me garantiza nada. Tampoco, por supuesto, creo en las garantías, ¿no? Pero lo que garantiza, creo, ese tipo de interrogación es ver qué clase de cosa está tratando de hacer esa clase de cosa que es el tutoreado, la tutoreada, digamos. Porque si uno lo piensa bien, no es normal querer escribir guiones. No es normal querer escribir literatura, no es normal querer hacer películas. Nadie que no quiera problemas quiere escribir. Nadie que no quiera problemas quiere hacer cine. O sea, obviamente queremos tener problemas. Entonces, ¿por qué no sacarnos la careta y enfrentar esa cuestión, ¿no? Ok, quiero tener problemas. El punto ahí es, quiero saber cuál es mi problema. ¿Por qué mi nariz gotea cada 3 segundos y la nariz del otro alérgico que está en la sala de espera de mi mismo homeópata gotea cada 5 segundos o verde y la mía es transparente? No sé, eso. Yo creo que ahí hay un estilo también. Por supuesto hay un estilo en el síntoma, ¿no? Y eso también es muy freudiano, digamos. Cuando digo que el síntoma no es algo que se te impone, ¿no? Sino que es una especie de negociación extraña, muy, muy, muy sutil, entre uno y esa otra cosa, ¿no? Que somos también. Y me parece que esa negociación es también una cierta manera personal de resolver, entre comillas, ¿no? O de pasar a otra dimensión, podríamos decir, ¿no? No llorar, no quejarse, tampoco ser víctima del síntoma, sino pasar el síntoma a otro orden, ¿no? Y ese orden puede ser una cierta felicidad de que te gotee la nariz. Me gusta que me gotee la nariz. Estoy esperando que llegue el cambio de estación para que me gotee la nariz. O escribir un guión, o hacer una película, o hacer una novela, o actuar, no sé, o pintar, lo que sea. ¿En ese sentido, Alan, cuándo termina la clínica de guión? Yo creo que termina la clínica cuando, digamos, la clínica en este sentido también sería, por supuesto, interminable, ¿no? Del mismo modo en que Freud decía que el psicoanálisis era interminable, pero es interminable en el sentido que uno no para de gozar con sus propios síntomas, ¿no? La clínica terminaría cuando hay algo de ese seguimiento del síntoma que se pone en marcha, yo creo, ahí, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, digamos, el tutor tendría que funcionar un poco como para mí funciona un buen psicoanalista, ¿no? Que no es adaptarte, sino más bien como chequear que no cedas en tu deseo, ¿no? No decir, lo que deseas es imposible, mejor ¿por qué no vas y sos secretaria o no? No trates de actuar, no, sino más bien, bueno, deseas eso, primero por supuesto hay que reconocer qué es lo que uno desea verdaderamente, lo cual no es fácil, deseas eso, no te voy a dejar que cedas en tu deseo. O si seguís viniendo acá, no vas a encontrar en mí alguien que diga, está bien lo que estás haciendo, está bien porque así vas a tener una vida vivible, ¿no? Vas a encontrar en mí a alguien que te diga, eso no es lo que vos deseas, a mí no me engañás, digamos. Me parece que yo terminaría ahí, digamos. Yo cuando trabajaba o cuando hacía eso, cuando hago eso, eso puede coincidir con un guión terminado o no, con una novela terminada o no, no, depende, ¿no? Pero para mí hay algo que termina de la función del tutor o del maestro cuando ves que esa persona que traía ese texto descubre, digamos, cuál es su problema, ¿no? Porque cuando descubre cuál es su problema, medio descubre cómo seguir, creo. Para mí es una experiencia muy, muy notable, ¿no? Como la, no sé, como
alguien que viene y dice, mira, no voy para atrás ni para adelante, no. El punto clave es, alguien que cree que está escribiendo una tragedia y en realidad está escribiendo una comedia y no se da cuenta. Pero no como Lynch, digamos, que obviamente se da cuenta muy rápido, ¿no? Y entonces filma una escena de comedia como si fuera una tragedia y al revés, ¿no? Y eso hace que uno nunca sepa muy bien dónde está parado. Y cambias eso, digamos, o eso lo ven, y entonces ahí todos los demás problemas, que son problemas técnicos o de, ¿no?, de recursos o de ajustes, o pasan a un segundo orden total, dejan de ser problemas o se resuelven de una manera no mágica, porque todo depende de ese primer malentendido, ¿no? Pues yo creo que por eso las clínicas es una disciplina muy muy peculiar, digamos, muy muy peculiar, que no implica solo como una cierta competencia profesional o técnica, ¿no?, en el rubro que sea, ¿no?, guión o literatura o cine, o implica también una cierta, por lo menos una cierta sensibilidad, creo, con respecto a la lógica bastante peculiar del que quiere escribir, digamos, del que quiere filmar, del que quiere hacer algo con ese material o con ese orden, ¿no? Que es una relación muy rara, o sea, muy rara, ¿no? Sí, muy rara. Sí. Volviendo otra vez a tu punto de salida, el miedo que siente el escritor frente al trabajo de corregir a sus propios textos, a corregirse, como los padres intentan a corregir el mal comportamiento o los vicios de sus niños. Me pregunto si hay una cosa que a lo mejor da más miedo aún al escritor. Te pregunto, ¿te da miedo que te corrigen traduciéndote? Es decir, es una cosa casi inevitable que te hacen una traducción de tus libros y sucede alguna corrección. Involuntariamente, dejando al lado todas las fallas que se añaden al texto original. Pero es un miedo que verse corregido por otros. Bueno, el que acaba de hablar es Christian Hansen, un extraordinario traductor. Yo la verdad que creo que, digamos, por eso también no sabía que ibas a estar aquí hoy y sin embargo puse en la presentación, hice la comparación de corregir con traducir y asocié las dos prácticas a partir de la idea de la imposibilidad, ¿no? De la imposibilidad que es al mismo tiempo la exigencia de que eso aún así se haga, ¿no? O sea, es imposible corregir, pero aún así hay que corregir. Es imposible traducir, pero aún así traducimos y hay que traducir, ¿no? Y hay ahí un llamado a traducir que es parecido también al llamado a corregir, ¿no? Yo creo que es algo en lo que decidí no pensar, me parece, a la posibilidad de ser corregido o de ser también malversado por una traducción, ¿no? Porque pensar que un traductor te puede corregir sería, en cierto sentido, casi una bendición, digamos. Los traductores, que son lectores muy minuciosos, muy miopes, detectan cosas en los textos que muchas veces los escritores no detectaron. Y entonces es muy probable, bueno, de hecho, no sé si nos ha pasado, creo que a nosotros nos ha pasado alguna vez, hablando sobre algún texto en particular, que vos preguntabas, acá son 2 meses y en la página tanto son 4, ¿qué, cómo, no?
Ahí hay algo del orden de la corrección, como si se quiere una corrección muy banal, pero es un orden importante también. Me parece que cuando vos hablas de corregir, hablas de una cosa más medular, ¿no? Más profunda. Sí. Yo decidí no pensar en eso, no pensarlo, y en todo caso confiar, podríamos decir, ¿no? Yo confío más que en el traductor, confío en vos porque sos un gran traductor, sé que sos un gran traductor, pero en general confío en la traducción, incluso cuando los traductores son malos, debo decir. En el sentido de que, digo, más allá de que puedan hacer desastres con mis libros, ¿no? No me pasó hasta ahora. Nadie que conociera lenguas que yo no conozco me dijo nunca, mirá, tu libro en rumano es un desastre, ¿no? No me pasó, pero seguramente eso puede pasar. Pero la historia yo creo que prueba también muchas veces lo contrario, ¿no? Traductores que mejoraron mucho libros, ¿no? Por ejemplo, durante mucho tiempo, misteriosamente, Ernesto Sabato era un gran escritor en Francia, ¿no? Siendo que todos sabíamos que era un mal escritor. Y finalmente llegamos a la conclusión de que era un buen escritor porque lo había traducido Severo Sarduy, ¿no? Que era un gran escritor. Y probablemente un mal traductor. Entonces, por empezar, no sé, la versión de Abadón y el Exterminador de Seuil, que era el sello para el cual Sarduy traducía, no sé, creo que tiene 80 páginas menos, ¿no? No sé si Sabato sabía eso o no. Pero digamos, eso también pasa, ¿no? Y debe ser bastante más común de lo que uno cree, ¿no? Ni hablar tampoco de los combos traductor-editor en lengua extranjera, pasa mucho en el mundo anglosajón, en que un traductor, digamos, traduce un poco en combinación con un editor, no solo traduciendo de una lengua a la otra, sino traduciendo de un imaginario cultural a otro imaginario cultural y de una industria editorial a otra industria editorial, con sus valores, su marketing, su rentabilidad o potencial rentabilidad. O sea que para mí, digamos, el momento en el que un texto es traducido es un momento de pérdida de control total. Y en ese sentido yo digo, decidí no pensar en eso. Sí, bueno, estaba hablando efectivamente del problema más profundo de la corrección, porque si es verdad lo que ha dicho, que en los síntomas, en las fallas, es el capital, yace la originalidad del autor, a lo mejor. Bueno, no sé si la traducción tiene el derecho de ser original también. Entonces, esas dos actividades las veo casi como antípodos, en el sentido de que sí. Para ti, escribir es el goce, corregir el miedo, y para mí se traduce de rodillas, pero cuando entro en el proceso de corrección, el texto empieza a emanciparse, a andar sobre sus propios pies. Y no sé si también la traducción para valer como un texto literario necesita síntomas, fallas, que necesariamente son los del traductor en ese momento. Mm. No sé si me explico. Sí. No sé si consideraría en ese sentido a la traducción como un texto literario, ¿no? Yo creo que hay una diferencia ahí, digamos. O sea, hay muchas diferencias, pero no lo consideraría, digamos. No, yo diría más bien, me gusta la expresión traducir de rodillas, ¿no? Que es una muy linda expresión, porque tiene algo como de un cierto martirio, ¿no? Es una escena, una viñeta muy, sí, también cristiana, ¿no? Como de, y si en el piso hay granos de maíz, mejor, ¿no? No sé si esa es una buena posición para escribir, en cambio.
En todo caso, no diría que es la única posible, ¿no? Yo creo más bien que un gran traductor o un buen traductor para mí es alguien que de rodillas entiende perfectamente el tipo de síntoma que está traduciendo, ¿no? Tiene una relación como de transferencia con ese tipo de síntoma y sabe cómo inventar o reinventar ese síntoma en otra lengua, ¿no? Me parece que esa sería como la tarea del traductor, ¿no? Para citar una expresión famosa, ¿no? Quizás habría que preguntarle al propio Cristian, sería Cristian el que tendría que respondernos. Cristian traduce, por ejemplo, a Aira, cuyos textos... Claro, bueno, eso es interesante. Que vos que estás traduciendo a Aira, que es el que no corrige, ¿qué haces vos como traductor con la no corrección que ya está implícita en la literatura de Aira, ¿no? Si esa no corrección te salta como un... ¿Y hasta qué punto no es visto como un error del traductor? Digamos, que es el gran problema que se presenta, claro, al que se enfrenta Cristian como traductor. Perdón. Exacto. Claro, como que si los lectores alemanes de Aira... no dicen, pero esto está mal traducido, cuando en realidad el texto original de Aira ya adolece de ciertos defectos, digamos, ¿no? Lo que pasa es, bueno, en el caso de Aira yo creo que ya es alguien que me parece que ya logró imponer esa especie de dimensión mayor dentro de la cual sus propios libros flotan, ¿no? Y que es una dimensión mayor, que es un poco esa larga duración de la que yo hablaba en el caso de Proust o en el caso de Nausgaard, que en cierto sentido no disculpa los errores que pueda haber en cada libro, pero sí los vuelve en cierto sentido irrelevantes, ¿no? Me parece que el sistema Aira ya es visible como tal, para todo el mundo, ¿no? Incluso para los que no podían soportarlo al principio, ¿no? Al principio Aira era alguien difícil de soportar, en términos... incluso la gente que se veía interesada por lo que escribía se preguntaba todo el tiempo, ¿pero es un idiota o es un genio? ¿No? Que es lo mismo que uno se pregunta hoy con Aira, pero la falta de respuesta a esa pregunta no conspira para nada contra el efecto extraordinariamente interesante de lo que escribe, ¿no? Y original de lo que escribe. Yo creo que, bueno, hablando también del original, que para mí es una cuestión interesante siempre, ¿no? Me parece que lo interesante del original es que desplaza un poco la cuestión respecto de la calidad, ¿no? Alguien que es original vuelve un poco irrelevante la pregunta, ¿es bueno o es malo? ¿Es literatura o no es literatura? ¿Es arte o no es arte? ¿No? Después te puede interesar o no lo original, ¿no? O te puede interesar más o menos que te guste o no te guste algo. A mí, por ejemplo, cada vez me interesa menos que me guste o no me guste. Cada vez me interesa menos. O sea, cada vez es menos para mí un criterio para elegir algo o descartarlo, ¿no? Por eso no importa si a mí me gusta Nausgaard o no. No está en juego eso. Pero me parece que es un error de parte de los que leen hacerse esas preguntas en relación con Nausgaard. Me parece que es no entender cuál es el punto ahí, ¿no? Y creo que por lo menos hay que entender o querer entender, ¿no? También uno puede decidir que no quiere entender, ¿no? O que le cansa entender, o que es muy trabajoso entender. Quizás la pregunta es inapelable, quiero decir, quizás también se la convoca de todas formas, ¿no? Pero quizás es interesante responder, pero quizás la pregunta acerca de si es bueno o es malo, si me gusta o no me gusta, es inevitable en relación con cualquier producto artístico al que uno se aproxima. Ahora también, posiblemente también lo interesante sea que esa pregunta, en lugar de ser respondida rápidamente con un sí me gusta o no me gusta, interrogue la noción de gusto o interrogue la noción de valor. Sí, sí.
o interrogue las condiciones de producción de una determinada obra. Mencionabas a tres autores, Bernhard, hablamos de Ruiz, hablamos de Proust, todos los cuales, Aira naturalmente, todos los cuales han estado incorporando a su obra un error que es inherente a las condiciones de producción en las que llevaron a cabo lo que hicieron. Entonces quizás ahí haya también algo interesante en lo que pensar. Bueno, es que digamos, uno podría pensar que toda la historia de la literatura del siglo XX es una historia de grandes errores, ¿no? Un poco en términos de lo que decía, si mirás un poco el decálogo de las torpezas, de las incompetencias más difundidas con los que vienen las personas que acuden a una maestría de escritura creativa o de guión, lo que sea, digamos, es muy fácil detectar que si las cambias de signo son como las 10 cosas que inventaron los 10 grandes libros del siglo XX, ¿no? Entonces, me parece que hay que volver a pensar un poco eso, ¿no? Como y que cada uno de esos escritores en su momento fue leído como un error, ¿no? Digamos, cuando Gide rechaza el manuscrito de Proust en Gallimard, o sea, Gide no era un idiota, digamos, obviamente, ¿no? O sea, era evidente que no era un idiota, aún siendo un mal lector en ese caso. O sea, no pudo ver eso, no tenía los elementos para ver qué estaba en juego en ese texto, ¿no? En ese momento. O sea, que tampoco depende si sos inteligente o no. Es otra cosa, ¿no? Sí. Una pregunta corta. ¿Cómo gestionar entre la aceptación del error y el engaño narcisista del ego? Yo creo que hay que la digamos, la verdad es que no creo que haya un problema con el ego. No es un problema el ego. Es un falso problema, una vez más. Y ahí también creo en el psicoanálisis. O sea, el ego es como, yo diría que pondría el ego del lado de las falsas ideas que uno tiene con respecto a los problemas que tiene, ¿no? Las pantallas, las coartadas, las autojustificaciones. Me parece que eso se resquebraja muy fácilmente, ¿no? Cuando hay algo, cuando hay un texto, quiero decir, ¿no? O sea, partimos de la base de que uno no trata con personas, uno trata con personas y un objeto, y que por supuesto lo que importa es la relación, es el objeto y la relación de ese objeto con esa persona, ¿no? Entonces yo creo que ahí, cuando hay un objeto, un guión o un manuscrito de algo, me parece que el ego es algo, no resiste, no hay ego que resista. El ego es lo más vulnerable y frágil, es un castillo de naipes total. Cuando hay un texto, o sea, cuando es personal, ahí entran las imágenes, la seducción, el hechizo, el espejo, la identificación. O sea, ahí concedo que el ego puede ser un problema, ¿no? Pero no estamos en ese reino. O sea, lo interesante de la situación tutoría o de la situación clínica es que hay un síntoma, hay un cuerpo, digamos, ¿no? Es como la lección de anatomía. Estás empezando a cortar algo y el otro, que se supone que es el autor, el culpable de eso, muy rápidamente pierde totalmente el control de lo que hizo, ¿no? Esa es como la primera buena situación de la clínica, ¿no? Un poco como en el psicoanálisis, cuando el que se psicoanaliza se da cuenta de que lo que dijo la primera sesión, la primera entrevista que lo llevaba al consultorio, era totalmente falso, ¿no? Vengo porque odio a mi novia, ¿no? Y en realidad va a analizarse porque no puede soportar amarla tanto, no sé, como digo, ¿entendés? Como, me parece que el ego es algo muy, muy,
que cuando hay un texto en el medio, se acaba muy fácil. Y yo creo que el error, digamos, reconocer el error, profundizarlo, pensarlo, seguirlo, como sea, me parece que implica mucho trabajo. O sea, es un trabajo, hay que trabajar. O sea, no es fácil, digo, no, no. Hay que trabajar. No es que descubriste que sos tartamudo y ya tenés la gran novela, no. Digamos, o sea, después tenés que escribir la tartamudez, ¿no? Y como todos sabemos, hay que ser Beckett para hacer eso. Todos los tartamudos tenemos una chance, porque se puede ser tartamudo de muchas maneras, no necesariamente como Beckett. Pero hay que trabajar, hay que encontrar esa forma, digamos, ¿no? Hay que inventar esa forma, hay que hacer que eso circule, digamos, ¿no? Hay que hacer que eso establezca una cierta comunidad con otros, ¿no? Se vuelva más, no sé si general, yo diría no, no me gusta la palabra general, se vuelva más, sí, más común, creo, ¿no? Más afín, como encuentre cierta repercusión en otros. Pero yo creo, volviendo un poco a la cuestión de si esto es aplicable o no, supongo que estamos pensando en como en escribir para, ¿no? Escribir para industrias, escribir para otros, escribir para editores. Me parece que realmente si uno se pone a pensar, o sea, las cosas no funcionan. Primero somos todos normales y hacemos cosas para la industria y después en algún momento aparece un genio que hace una cosa rarísima y genial. No es así. Es al revés. Hay unos enfermos mentales que hacen unas cosas y que después con el tiempo se van convirtiendo en la norma, digamos. Es un poco el modelo Almodóvar, ¿no? Lynch en ese sentido es un caso muy excepcional, ¿no? Quiero decir, entre Eraserhead y Empire, uno podría decir, este tipo se fue volviendo cada vez más loco, ¿no? Mientras que Almodóvar uno podría decir, bueno, se adesentó, se puso, ¿no? O, no sé, o Bender se adesentó y se arruinó, o, bueno, muchos, ¿no? Pero, digamos, si uno piensa en Twin Peaks, ¿no? En Twin Peaks 1, ¿no? Sí, bueno, o sea, había que hacer esa serie en 1980 y pico. ¡Serie! Esto era televisión. Televisión en 1980 y pico. Entonces, lo que funciona, ¿no? ¿Cómo es que funciona? ¿Funciona porque seguís los moldes? ¿O funciona porque de algún modo los moldes van como alimentándose, vampirizando, parasitando lo que en algún momento inventó un molde que en su momento era totalmente irreconocible como molde, ¿no? Entonces yo en ese sentido digo que es político, ¿no? Que es un poco como lo que... Me acuerdo mucho, hoy estábamos recordando con Teresa la Escuela de Cine de La Habana, ¿no? De San Antonio de los Baños, de Cuba, de la que yo fui alumno durante 2 meses en el 87, hace muchos años. Y me acuerdo que yo fui a hacer un taller de guión con García Márquez de 2 meses. La escuela era muy pionera porque era, yo creo que fui en febrero y la escuela se había inaugurado en diciembre. O sea que era un momento muy como efervescente de la escuela, un momento muy crítico de Cuba. Y a la vez la escuela era internacional y había ido Coppola a cortar la cinta y a tomar champán y estaba Birri en la escuela, que era un loco. Y la escuela era como una especie de territorio diplomático en medio de Cuba, o sea que adentro de la escuela pasaba cualquier cosa, pero cruzabas la frontera de la escuela y no sabías lo que podía pasar, digamos. Y me acuerdo que había algo en la postura de García Márquez como clínico, como tutor, que a mí me exasperaba enormemente, ¿no? Que era como la idea de que él repetía como una fórmula, ¿no? Como la fórmula que había que seguir nosotros, latinoamericanos, que era, tenemos que vampirizar las formas
de la cultura de masas norteamericana e inyectarles contenidos latinoamericanos. Yo decía, pero, o sea, esto no funciona, digamos. Esto no funciona. Por supuesto, él tenía razón, ¿no? En el sentido de que García Márquez era alguien que pensaba las cosas en términos totalmente industriales. Totalmente industriales. Yo creía que García Márquez era otra cosa, digamos, ¿no? Yo era el iluso. Pero al mismo tiempo yo pensaba, digamos, en lo que era para mí el cine latinoamericano, que en el 87 era algo muy distinto de lo que soy, muy distinto, mucho peor, yo diría. Y lo que a mí me interesaba del cine latinoamericano eran cosas que no tenían nada que ver con ningún tipo de fórmula industrial norteamericana. Nada que ver. Gutiérrez Alea, Memorias del Subdesarrollo en Cuba, o Leonardo Fabio en Argentina, ¿no? O Glauber Rocha en Brasil, o Raúl Ruiz en Chile, digamos. O sea, que era gente que había hecho cine, ¿no? O sea, sin pensar, digamos, a ver, ¿cómo debería formatear, digamos, lo que yo tengo en la cabeza para que esto más o menos funcione? Hicieron lo que hicieron y les fue como les fue, digamos, a algunos mejor, a otros peor. Pero, digamos, si uno piensa hoy, ¿dónde hay una herencia vital y productiva del cine latinoamericano? Yo diría que son mucho más matrices de ideas, películas como las de Gutiérrez Alea, o las de Fabio, o las de Ruiz, que no son películas perfectas, que no son películas que funcionaron, pero son películas mucho más seminales, digamos, mucho más inseminadoras, ¿no? Mucho más residuales por ahí, ¿no? No sé quién se acuerda hoy de Glauber Rocha. Pero si ves como lo más interesante de la cultura latinoamericana, en términos muy generales, ¿no? No solo cine, hay mucho más ahí de Glauber que yo diría, no sé, que de los cineastas más convencionales, los cineastas que entendieron mejor cómo iba a funcionar la industria, ¿no? Ahora, García Márquez tenía un poco de razón, a su modo. A mí no me parecía interesante eso como una postura, como una política de tutoría, digamos, ¿no? Porque veía a todos mis colegas, ¿no? Como, me acuerdo que en ese momento el modelo para García Márquez, ¿cuál era? Gente como uno de Robert Redford. No sé si tienen esa película, ¿no? O Kramer versus Kramer. Películas muy emblemáticas de los 80, que eran como dramas íntimos, ¿no? En un caso, gente como uno, una familia muy clase media, estándar, blanca, urbana, norteamericana, que pierde a un hijo, no, que pierde a un hijo y sobrevive otro en una especie de naufragio, no me acuerdo, algún problema como en el agua, y es el trauma del chico que sobrevive, ¿no? Y Kramer vs. Kramer, una historia de divorcio. Entonces García Márquez decía, tenemos que politizar ese tipo de forma, esa forma íntima. Para mí, el que entendió muy bien eso fue Luis Puenzo, ¿no? Un cineasta argentino, cuando hizo La Historia Oficial. O sea, Luis Puenzo para mí era como el egresado modelo del taller de guión de García Márquez al que yo había ido en el 87, ¿no? Ahora, a mí La Historia Oficial es una película que no me interesa en términos cinematográficos, y tampoco políticos, aunque haya sido una película importante, digo, ¿no? Políticamente para la restauración de la democracia en Argentina, etcétera, ¿no? Es una película que no me interesa, no, es una película que para mí no deja ninguna descendencia, ningún tipo de descendencia. Y si uno ve las cosas que funcionan en Netflix, digamos, que es ahora aquello de lo que los que hablamos mal de eso, hablamos mal, hay que hablar mal, o sea, las cosas que funcionan son cosas que en algún momento no funcionaron para nada, ¿no? Digo, Seinfeld no funcionó en algún momento. No funcionó. Y no funcionó porque era genial. No porque estaba mal y entonces corrigieron. O sea, si uno ve Seinfeld, las 10 temporadas de Seinfeld, no es que Seinfeld se desentó. Al contrario. O
O sea, apretaron el acelerador. Y hubo alguien que dijo, bueno, yo a estos locos los voy a bancar, los voy a apoyar, ¿no? Pero digo, si vos ves la temporada 89 de Seinfeld y ves la 99, o sea, no es que se pusieron la corbata. O sea, son más enfermos que nunca, ¿no? Entonces, yo diría que incluso en el riñón de la industria, de lo más industrial de la industria, no es exactamente la corrección lo que debería ser nuestra brújula, me parece, sino más bien al revés, ¿no? Lo que es como, ¿esto qué es? ¿No? ¿De qué hablan? Hacen toda una comedia sobre la roseta de la ducha, si sale mucha agua o no. ¿Y a quién se le ocurre? O sea, en ese sentido digo, seguir esa pista, ¿no? Mucho más que la pista que te dice tiene que haber 3 actos, o 5 actos, o 30 páginas, 60 páginas. Que es algo que a mí me asombra todavía que funcione, ¿no? Como, o sea, yo ya estoy un poco distanciado de ese mundo, pero me llama mucho la atención eso. Como que ya incluso los que escriben guiones te hablen en términos de turning points o de plot points. O sea, en serio, ¿no? Bueno, hay una cosa muy interesante que pasa en Netflix, que es que si vos ves las películas de Netflix, no las series, las películas de Netflix producidas por Netflix son increíbles. O sea, son increíblemente malas, pero inventaron una categoría de película mala nueva. O sea, que en ese cierto sentido son geniales. Porque son películas como que tienen el mejor guionista, el mejor director, mejor actor, mejor vestuarista, el mejor director de arte, mejor director de fotografía, pero nunca se encontraron, nunca se vieron, es como si no se hubieran visto. No entendés, o sea, como quién pegó, no quién pegó en el Avid, digamos, en la computadora, sino quién pegó en el rodaje. Es como si el vestuarista hubiera hecho el vestuario en Australia, el director de fotografía hubiera dirigido en San Pablo y los actores hubieran actuado en Lisboa. O sea, son películas como no dirigidas, no producidas tampoco. Por ahí es el post-cine, o sea, es posible, ¿no? Que es en cierto sentido interesante cuando vos te enterás de cómo produce o cómo compra Netflix, Amazon, películas hoy, ¿no? Me contaron varios directores de cine que conozco, que por ahí llegan a festivales internacionales con una película y entonces llegan a su cuarto, en el hotel, y en el cuarto hay una carpetita de Netflix o de Amazon que les dicen... nos interesa su película tal y vamos a pagar 5.000 euros o dólares o rublos por su película. Entonces el cineasta se pregunta, ¿y por qué 5.000 y no 2.000 o 150 o 8 millones? Y averiguando se enteran de que la cifra que Netflix ofrece a esos cineastas es una cifra a la que se llega efectivamente por algoritmos. Entonces hay una cierta relación entre cómo compra Netflix y cómo produce, en cierto sentido. Porque también es probable que se elija la dirección de arte por un algoritmo y el director para una película de época o para una comedia de familia disfuncional o para una especie de Todd Solondz o para hacerme una de ciencia ficción. Y entonces, ¿qué actor...? Ahora, lo que se ve es eso, es algo como, o sea, en un sentido es casi como una, como si el cine se hubiera convertido en una especie de obra de arte contemporáneo, ¿no? Donde lo que está pasando en la pantalla es, ¿qué pasa entre estas cosas? Entre el vestuario y la imagen, entre el sonido, como una especie de efecto de disyunción generalizado. Lo mismo que hacía Marguerite Duras entre la imagen y el sonido, o Godard
¿no? Pero ahora como a una especie de escala macro, sin que haya ningún deseo atrás, ninguna voluntad, ningún delirio, digamos. Simplemente así se hace el cine, así hacemos el cine ahora, ¿no? Pero digo, hablando de la larga duración, yo pensaba, bueno, me interesa Naugard en ese sentido, pero también me interesa La Flor de Mariano Ginás, ¿no? O sea, alguien que hace películas, historias extraordinarias, no sé si películas de 4 horas y ahora es una película de 14, digamos. O sea, pero lo que es interesante es que no es una serie. Porque hacer series de 14, cualquiera, ¿no? Lo que es interesante es que la película dura 14 horas, pero no es una serie, ¿no? Entonces, ahí hay algo que empieza a funcionar. La película de Mariano Ginás, ¿es buena las 14 horas? ¿Es una película? Yo qué sé. Ahora, dentro de esas 14 horas, empiezan a pasar cosas que no pasan en una película de 1 hora y media, como en una novela como la de Nausgaard, que dura 6 tomos. Yo creo, por ejemplo, que la novela de Nausgaard es más un objeto del orden de la serie que de la literatura, por ejemplo. Y que algo de la adicción que produce la novela de Nausgaard es muy parecido a la adicción que producen las series, que no tiene tanto que ver con lo que pasa en la serie, sino con que sabes que es algo que te va a acompañar. Yo creo que estamos viviendo una época en la que necesitamos objetos que nos acompañen. Por eso tenemos mascotas. Y me parece que las series tienen un poco ese efecto. Queremos saber que en el verano que viene vamos a tener a True Detective, a los chicos de True Detective, o a la chica de Fleabag, o a no sé qué, no sé qué, digamos. Como una idea, sí. Como... Pero me parece que eso es más interesante que preguntarse si Nausgaard es un buen escritor o un mal escritor, de si tiene estilo o no tiene estilo.